Hola amigos, tengo el placer de mostrarles esta bella planta, Aerangis citrata. Por el nombre que tiene esta planta es porque en las noches tiene una fragancia cítrica. ¿Listo? Como todos los Aerangis son blancos, esta especie es nativa de Madagascar. Estas especies son todas polinizadas por polillas o mariposas nocturnas. Aquí tenemos un bello ejemplar de este Aerangis con 4 inflorescencias, totalmente blanca. Aquí tenemos una inflorescencia con 2, 4, 6, 8, 10, 12 flores. Son plantas que son epífitas. Esta planta se encuentra en bosques de árboles pequeños. Esta es, son plantas que están, su hábitat natural, están a 1500 metros sobre el nivel del mar. Las raíces de estas Aerangis son muy delgados. ¿Listo? Entonces son plantas que normalmente florecen en el otoño. Aquí nosotros lo tenemos en el invernadero de clima medio, porque como está a 1500 metros sobre el nivel del mar, no lo tenemos realmente en un lugar donde la humedad relativa está entre el 80 y el 90%, ya que sus raíces son pequeñas. Los tenemos excelentemente florecida. Aquí la planta se nota que la ha mejorado el cultivo porque sus últimas hojas están de un color verde brillante, como aquí lo estamos viendo. Aquí seguramente tiene un color opaco, que es en el momento en que fue comprada la planta, y aquí ya le cambiamos el cultivo y el cultivo nos está diciendo la planta que está feliz porque realmente sus hojas están, sus últimas 1, 2, 3, 4, 5 hojas están totalmente verdes bonitas. Es una planta de fácil cultivo. Todas las los Aerangis citrina que tenemos aquí pues están progresando muy bien. Es una planta muy linda donde su flor puede durar alrededor de unos 20 días abierta, florecida perfectamente. De pronto estos cambios de temperatura hacen de que algunos botones les pegue muy duro. Estamos en una época de calor fuerte y por esa razón tenemos algunos abortos de botones. Lo importante es que quiero que ustedes conozcan esta bella especie para que ustedes las tengan en sus casas. Y acuérdense que si quieren saber un poco más de estas bellas especies, pues inscríbete y métete a la plataforma almadelbosque.com y ahí mirarás en la escuela de orquídeas para que aprendas mucho más a fondo sobre su cultivo y te apasiones por el maravilloso mundo de las orquídeas y de estas bellas especies, porque la misión de Alma del Bosque es aumentar la afición y la pasión por las orquídeas en el mundo.